El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos hablaban del templo, admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países y epidemias y hambre. También habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso serán traicionados por sus padres y parientes y hermanos y amigos, y algunos de ustedes los matarán, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Tomen asiento. Qué impresionante el panorama que Jesús pinta hoy en el Evangelio. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué les parece? ¿Han estado atentas al Evangelio? ¿Da miedito? Chiquitito. Miren lo que dice el Señor, ¿eh? Y Él no se guarda nada. Primero, anuncia que el templo, que era el orgullo para los judíos del tiempo de Jesús, era su orgullo nacional, les dice: esto va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo habrán recibido eso, no? Sería como un puntapié en el estómago. ¿Qué? Pero luego, algunos preguntan: ¿y cuándo será eso? ¿Cómo será? ¿Cuál será la señal? Y Jesús contesta, no con un ánimo de ser muy exacto y descriptivo, simplemente lanza ciertos aspectos que van a venir. Lo primero que dice: van a venir muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy. ¿Se acuerdan de esa, del nombre de Yahvé? Es yo soy, que en otras palabras es yo soy el que da existencia a todo, ¿no? Es una manera de decir soy Dios. Van a venir muchos diciendo eso, el momento está cerca, también van a decir muchos, no vayan tras ellos. Y también anuncia de que va a haber guerras y revoluciones, no tengan pánico. Eso, todo eso tiene que ocurrir, es decir, los falsos profetas, las guerras y las revoluciones. Pero al final
no vendré enseguida. Ellos estarían. Y luego les dice, se alzará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diversos países, epidemias y hambre. Jesús habla con una sencillez, una frescura tal, que es que miren, Él es Dios. Para Él eso es nada. Sí, terremotos, epidemias, hambre. En diversos países habrá revoluciones y cosas. Habrá, sí, también, me acordé. Habrá grandes espantos en el cielo. Cosas espantosas, señales fuertes. Pero eso tiene que pasar. Y antes de eso, me olvidaba. Los van a detener, los van a perseguir. Los van a entregar a las sinagogas, a la cárcel, van a hacer comparecer a ustedes ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, van a tener ocasión de dar testimonio de mí. Alégrense, muchachos. ¿Cómo estarían los 12, no? Si ustedes nomás ya están... Muchos católicos creen que por estar con Jesús todo va a ser bonito. No. Eso es una falacia. Ay, yo pensé que porque rezaba ya no me iban a pasar cosas malas, malas, malas. Estamos todos en la misma combi. Pero lo importante es tener esperanza. Nosotros somos gente de esperanza. Por eso es que podemos incluso sobreponernos al mal, a la violencia, con otra actitud. ¿Cómo han muerto los mártires? ¿Acaso los mártires morían diciendo, no, horror, ah, ah? No, los mártires incluso iban cantando al lugar de su suplicio, cantando himnos. Hubo una película muy bonita, ¿no?, que nosotros en comunidad la hemos visto como 7 veces, creo, que es Un Dios Prohibido, que narra la historia de los últimos momentos de los que ahora son los mártires de Barbastro, ¿no? Han sido ya beatificados, 51 religiosos claretianos, y solo 4 eran sacerdotes, todos los demás eran juniores, jóvenes, de entre 20, 21 años hasta 25 años, y a todos los fusilan por grupos. Y es impresionante, aunque en la película no se nota mucho, pero yo tuve la oportunidad de leer las crónicas de los mártires de Barbastro, que justo me la pasó un sobreviviente a ese martirio, que lo habían llevado al hospital. Uno de ellos trabajó aquí en Perú y murió anciano hace algunos años. Pues él le regaló a mi amigo las crónicas de ese martirio, ¿no? Y mi amigo me lo regaló a mí. Impresionante. Ellos fueron cantando himnos a la Virgen hasta el lugar donde los iban a fusilar. Y cuando extienden los brazos, están cantando a la Virgen. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Tienen esperanza. Eso es lo que hay que avivar en nosotros. No podemos ni siquiera tener miedo al sufrimiento ni a la muerte. Porque eso es natural. Nacemos sufriendo y morimos sufriendo y crecemos sufriendo. Es normal. Lo importante es qué esperanza, qué tipo de esperanza tienes para que te ayude a sobrellevar esos sufrimientos e incluso para enfrentarnos a esos sufrimientos con serenidad, con fortaleza e incluso con dignidad. Eso hicieron los mártires. Jesús hoy se pone absolutamente realista con los suyos, ¿no? Los van a perseguir. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque estarían... No piensen en lo que van a hablar. Yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios.
Y sigue diciendo, ah sí, incluso van a ser traicionados por sus padres, por sus parientes, hermanos y amigos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hace años, nuestro queridísimo padre Ignacio Mugiro me prestó un librito. Yo no sé por qué me hablaba mucho de esos temas, pero me hablaba mucho del martirio. Creo que me estaba preparando para este tiempo. Y me dijo, te voy a prestar un libro de una rusa que se convirtió. Ya, padre, me dio un librito. Hablar de Dios es peligroso, se llamaba. Narra la historia de esta chica, creo que era Tatiana Gorikeva, sí, que vivió católica en medio de Rusia cuando estaba absolutamente tomada por el comunismo, ¿no?, soviético. Y ella se convierte a la fe y tiene que sufrir un montón de cosas. Incluso sus padres la entregan a la policía. Eso fue un golpe muy duro para ella. Sus padres estaban a favor del gobierno y prefieren entregar a su hija antes que defenderla. Y su hija pasa en la cárcel varios años, la torturan y todo, pero ella sigue firme en su fe hasta que la liberan y ella da testimonio. Dio varias conferencias en Europa. Y eso, ella narra una historia, una serie de traiciones que se daban allí en los tiempos de la Unión Soviética. Ojo que estamos viviendo ahora los tiempos del neomarxismo, así que preparémonos, ¿no? Es un comunismo mucho más light, pero es el mismo. Entonces, fíjense lo que dice Jesús. Incluso van a ser traicionados. Ah, sí, y algunos los van a matar. Ah, me olvidé. Esto también es importante. Todos les van a odiar a ustedes por mi nombre. ¡Wow! ¿Cómo habrán quedado los discípulos? Si nunca preguntaban nada por miedo, en ese momento estarían peor todavía. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Gracias a la constancia, salvarán sus almas. No está diciendo que no van a morir. Está diciendo que salvarán sus almas. De hecho, de los 12 apóstoles, 11 murieron mártires, violentamente. Solo Juan murió de viejito. Todos los demás fueron martirizados. A uno le sacan la cabeza, a otro sablazo, a otro, ¿no? Así. Así murieron. A otro le sacan la piel, ¿no? Así. Cosas chiquitas. Jesús nos advierte. ¿Nos advierte de qué? De que si nosotros somos personas de esperanza, no podemos tener miedo. No entiendo a la gente que está llena de miedo. Miedo a todo, miedo a su sombra, miedo a... miedo. Nos han metido miedo. Hay que meter esperanza. ¿Cómo es posible? Cristianos que creen en la vida eterna y están tan gallinas ahí temblando. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó? ¿No creíamos en el cielo? ¿No creíamos en la eternidad? A ver, pues. Recuerdo cuando estaba llegando de uno de los viajes de Medjugorje y voy a ver a mi obispo. Él no ve estas homilias. Voy y le llevo un presentito, ¿no? Todo bien chévere, ¿no? Que la comunidad había pensado para el obispo, ¿no? Y voy, estamos hablando, y él tiene un estilo muy particular, ¿no? Porque primero te pone a prueba, así, pum, 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 ¿no? Y empezó, ¿y por qué vas a hacer? Y me tenía así contra las cuerdas, ¿no? Pero monseñor, y en eso que me está ahí apuntalando con preguntas, haciéndome ver que no estoy haciendo esto, ya no sabía qué responder. Me queda mirando y se sonríe. A ver, pues, ¿dónde está tu Medjugorje? Me dice. Y se mataba de risa.
Lo hacía a propósito para probar mi fe y mi esperanza y mi paz. Me quedé, a ver, pues, ¿dónde está tu Medjugorje? A ver, pues. Sabía, pues, que venía de Medjugorje, ¿no? A ver, pues, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza en la vida eterna? ¿Ah? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te comen las uñas? ¿Ah? ¿Por qué tienes que pepearte con pastillas para dormir, para levantar, para animarte, para resucitar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Dónde está tu esperanza? Ay, pero me da miedito. A todo el mundo puede dar miedito, pero mucho más fuerte puede ser tu esperanza. ¿A qué tienes miedo? ¿A la muerte? Siempre ha estado. Jesús a muchos mártires les dijo, sí, los van a matar, pero les voy a hacer un regalo muy especial. ¿Cuál, Señor? Cuando ven ese momento, no lo van a sentir. Yo conozco a una persona que el Señor, bueno, sí, pues no, le habla, le ha revelado que va a morir mártir. Y Jesús le ha dicho, no te preocupes, no te angusties. En ese momento yo voy a hacer que no sientas ningún dolor. Cuando abras tus ojitos, ya estás para el otro lado. Tranquilo. Sí. Así se lo ha dicho. ¿Por qué temer? No, ciertamente. No, el enemigo y sus secuaces siempre tratan de trabajarnos así, a la emoción, al sentimiento, al miedo, ¿no? Y tú, Recuerdo que cuando el padre Mugiro otra vez nos predicaba los ejercicios, a veces hablaba de lo que él vivió, porque él vivió la guerra anticatólica en España, ¿no? Los años 30, de los que ahora nadie quiere hablar, ¿no? Él vivió eso. Incluso matan al fraile que le dio la primera comunión, ¿no? Un fraile viejito, un agustino. Y entonces, él contaba, a veces se le salía, él no quería hablar del asunto, pero a veces se le salía algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, una vez contó que una vez habían apresado a unos 10 o 15 católicos, fieles católicos, laicos, los comunistas, y se los llevaban para el paredón, para fusilarlos. Y los comunistas los hacían sufrir, porque esa es una técnica, ¿no?, para bajarles la moral. Les decían, mañana serán fusilados a las 3 de la mañana. Y ellos estaban ahí, a las 3 de la mañana. Llegaba a las 3 de la mañana, entraban, ¡brah! ¡Llegó su fin! Y sonaban sus fusiles, ¡trac, trac, 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 trac! ¡Voltéense! Y ellos, y no disparaban, y se iban. Y así los tenían varias veces, para bajarles la moral, para hacerlos temer, y luego se mataban de risa, ja, 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 porque veían que ellos se ponían nerviosos, perdían la paz y tenían mucho miedo, y lloraban. Y así los trabajaban 3, 4, 5 veces, hasta que una de esas, están jugando con ellos, como el gato juega con el ratón, ¿no? Ahí, uno de los comunistas le dice a este grupo, ustedes, católicos, no tienen perdón, porque si nosotros, comunistas, tuviésemos un Jesucristo como ustedes tienen, no nos paraba nadie. Y ustedes, ¡están temblando! Se le escapó al comunista decir eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni aflicción, ni penas, nada. Ni este mundo, ni lo presente, ni lo visible o lo invisible, nada, ni nadie. Por tanto, ¿a qué temer? ¿A qué temer? ¿A qué temer? A nada. Estamos en las manos de Dios. Pase lo que pase. Absolutamente. No debemos tener miedo. Levanten la cabeza, se acerca su liberación, dice la primera lectura.
Levanta tu cabeza, deja de ser acomplejada, deja de ser timorata. Levanta tu cabeza, sé firme y fuerte, sé gallarda, sé digna. Se acerca tu liberación. No puedes estar a tú a medias, no puedes estar amedrentada, acomplejada, apocada, achicada. No, jamás. Somos gente de esperanza. Hemos nacido para la eternidad y a nosotros no nos vence nadie. Podrían matarnos, pero no nos vencen. Porque al final Dios vendrá y va a juzgar y allí nos veremos las caras. Y entonces se cumplirá lo que dicen por ahí, ¿no? El que ríe al último, ríe mejor. Ahora el mundo ríe, ahora los obradores del maligno ríen, nosotros reiremos al final. Y miren lo que dice la profecía de Malaquías, malvados y perversos arderán como paja. Hay una diferencia muy grande entre arder como paja y ser luz del mundo. Nosotros somos luz, ellos arderán como paja. No pierdas tu luz, no tengas miedo. No te achiques, no te acobardes. Es que si me enfermo. Oye, más te debe preocupar estar en pecado mortal. Es que si me muero. Más te debe preocupar si te condenas. Es que si ya no tengo amigos. ¿Y qué? ¿Desde cuándo hemos sido populares nosotros? ¿Desde cuándo? Esa es la gran tiranía de hoy. No queremos perder amigos y a todos queremos contentarlos y nunca decir las cosas porque tenemos que contentar a estos y a estos. Entonces yo me mimetizo en mi ambiente, ¿no? Guardo mi cruz, guardo mi fe, no hablo de nada porque no quiero perder amigos. Oye, ¿qué clase de gallina eres tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tanta cobardía por no perder cuatro salapastrosas que te siguen? ¿Qué por eso? Y todavía medias unineuronales, todavía ni siquiera si fuesen inteligentes. Por perder cuatro locas tú renuncias a tu fe, porque son locas. ¿Por eso vas a renunciar a tu fe? ¿Por una tontera? Oye, ¿qué tienes? Mira lo que ha dicho Jesús. Sé luz del mundo. No tengas miedo. Es que la iglesia se está quedando sin gente. ¿Y? Si al comienzo fuimos 12 nomás. ¿Cuál es tu problema? Ya está. Es que la opinión pública piensa otra cosa. ¿Y desde cuándo es dogma para nosotros la opinión pública? ¿Desde cuándo para nosotros la tendencia es lo que marca nuestro camino? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Nunca ha sido para nosotros parte de la fe eso. El depósito de la revelación está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, nunca en la opinión mayoritaria, por si acaso. Entonces, hermanas, preparémonos a estos tiempos fuertes, firmes, fuertes, dignas, gallardas. ¡Alza tu cabeza, caracho! Mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Aquí hemos encontrado bastantes. ¡Alcen su cabeza! ¡No tenga miedo! ¡Sonría! ¡Sonría! Algunas sonríen y se le cae el medio kilo de yeso y cemento que se han puesto. Bueno. Pues eso no sonríe. Le pedimos al Señor esta fortaleza
somos gente de esperanza. Y eso nos da fuerza. A nosotros no nos detendrá nada ni nadie. Que así sea.